En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. ¿Queremos triunfar nosotros o que triunfe el reino de Dios? Fragmento para meditar. Pan de la Palabra, San Pablo, Colombia, enero 9 de 2021. No en pocas ocasiones la soberbia nos invade y es muy peligrosa, sobre todo la soberbia espiritual, pues nos hace cometer muchas torpezas. Por ejemplo, primero, creernos superiores o mejores que los otros, convirtiéndonos en los fariseos de hoy, soberbios, arrogantes, altivos, pero sobre todo aquellos que no vemos las gracias de Dios. Caemos como cocos. La soberbia es pecado capital, es decir, cabeza, origen de otros pecados más graves. Segundo, creer que podemos manejar al Señor, convirtiéndolo en un Dios de bolsillo o teniéndolo por conveniencia. El Señor es uno. Su dominio, señorío y poderío son eternos e invariables. Nosotros debemos acogernos a Él. Veamos cómo hacer que triunfe su reino. Primero, predicando no nuestro querer, sino a Cristo. Que no brillemos nunca nosotros, sino Cristo, luz sin ocaso, siendo humildes como Él, pero sobre todo fieles al Padre Celestial. Segundo, demos ejemplo, pues las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Obras son amores y no buenas razones. Fe y obras unidas hacen de este mundo un lugar mejor, más santo. Oración, Señor, aleja de mí la soberbia espiritual que me condena. Hazme humilde con mis hermanos, reconociendo mi dependencia de ti para predicar no mi verdad, sino a ti, camino, verdad y vida del hombre. Amén. Y no lo olvides, ora con el corazón. La reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez.